¿Por qué? Porque Belgrano de Córdoba está de festejos. Mortero no estará exento de esas celebraciones y también un doble festejo. Cena de campeones, felicitaciones por ascender a la primera división, pero también aniversario de la filial. Séptimo aniversario. Séptimo aniversario, Edgar Valdés, de la filial aquí de la ciudad de Morteros, que están preparando estos dobles festejos. ¿Cómo andás, Edgar? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Marcelo? A la gente. Bien, preparando, organizando todo lo que va a ser el evento de este 11 de noviembre, ya quedan poquitos días. Para recalcar que este año hemos ampliado la filial, ya no es más de Morteros solamente, sino que junto a la directiva del club hemos decidido hacerla, llevar a cabo algo que se, con esto del auge del Parque Nacional de Ensenusa, elegimos hacer la filial Región de Ensenusa. Entonces tenemos todas las ciudades que comprenden la región de Ensenusa, desde La Puerta hasta San Guillermo, están incluidas en la filial. Es la primera filial para el club biprovincial, que abarca dos provincias. Y bueno, este año festejando los 7 años del nacimiento de la filial, que nació en Morteros, y con la buena idea esta de ampliarla. ¿Dónde se va a desarrollar? Dijiste el día, el costo de la tarjeta. Me imagino, me adelanto, tal vez tengan que cambiar de lugar. Estamos en eso, porque habíamos elegido el saloncito de Jorge Newbery, como para meter unas 60, 70 personas, pero ya estamos alrededor de las 60, 65 personas, así que estamos viendo que a lo mejor vamos a tener que cambiar el salón. Vamos a esperar unos días a ver si se suma más gente, pero ya faltando 3 semanas seguro que vamos a tener más gente y vamos a tener que quizás ampliarnos un poco. Pero bueno, estamos en vistas. La tarjeta, una tarjeta económica de 1.000 pesos, dado que mucha gente tiene que viajar. Así que 1.000 pesos anticipada, hemos puesto una cuenta ahí en los flyers para que la gente lo tenga en cuenta. En La Puerta va a ser 1.500 pesos. Todo esto para ir juntando el dinero anteriormente para poder asegurarnos la comida, la gente. Hoy no es fácil hacer un evento de estos, así que tenemos que recaudar fondos anterior al evento. Sin duda. Obviamente están gestionando la llegada de parte o algunos jugadores del plantel. Se está gestionando, no nos han asegurado nada, no le queremos prometer nada a nadie para que después la gente venga y diga no vino nadie. Pero nos estamos moviendo, justo el plantel masculino sale de vacaciones ese día del evento, así que Dios quiera pueda venir alguno, tenga la dicha, la filial, de poder contar con algún integrante del plantel. Igual de la comisión directiva, hay gente que siempre se mueve para estas cosas. Esperemos que pueda venir alguien. También estamos gestionando del fútbol femenino, que también salió campeón este año, ascendieron a primera las chicas, pero ellas están jugando la Copa Federal, que creo que justo ese día juegan en Buenos Aires, así que está medio complicado el tema con las chicas. Claro. ¿Números de contacto? Números de contacto, 3562-556680, que ese es mi número. Cualquier duda, me consultan, no hay ningún problema. Si hay que derivar, yo voy derivando a los otros chicos del filial que están ayudando en la organización, pero a ese número, que se comuniquen a ese número, que con ese número nos estamos manejando por hoy en día. Lo hablamos un poco fuera de cámara también para que la gente conozca qué importante, ¿no?, lo que es extender la filial a otras partes también de la región. Sí, la verdad que este año ha sido un año redondo en lo deportivo, en lo institucional. Y nosotros como filial ha sido hermoso porque hemos conocido hinchas, socios de otras localidades que, qué sé yo, por ejemplo, tenemos socios en Villa Fontana que era gente que no la conocíamos, en La Puerta, en La Para, Marul. Por todos lados, los chicos de Miramar y Balneario por ahí están más cerca, entonces cada viaje que hacíamos nos encontrábamos, viajábamos juntos, ¿no?, organizábamos los viajes con ellos, pero hemos conocido, se ha armado un grupo hermoso que realmente es como una comunión, una familia, es una familia, los chicos lo sienten así y bueno, está todo aquel hincha de Belgrano de la zona que quiera participar, están todos invitados, se comunican a mi número, que generalmente soy yo el que los va guiando un poco. Pero se está armando un lindo grupo.
Bueno, además también realizando acciones solidarias, ¿no? Que en muchos casos, desde el club también, exigen a las filiales del interior. Sí, es uno de los requisitos para ser filial, hacer beneficencia, estar atentos a las necesidades de la gente. Este año hemos realizado 3 o 4 campañitas, una colecta de útiles escolares para las escuelas públicas, y nos movemos, siempre nos estamos moviendo, preguntando. Ahora tenemos uno de los chicos que tiene una sobrinita en la puerta, que está con un problemita, un tumorcito cerebral, y bueno, estamos en contacto con él está en permanente contacto conmigo, sabe que estamos a disposición de él, así que bueno, estamos viendo si organizamos algo de eso ahora, noviembre, diciembre, para ayudar un poco a la familia que están necesitando, y nos estamos moviendo, nos movemos siempre, por ahí medio en silencio, pero nos movemos. Bien. Chicos, ¿alguna consulta para Edgar? Lo está escuchando. Bien, Edgar, ¿cómo andás? Primero, felicitaciones por el campeonato. Leí esta mañana, yo no te voy a preguntar nada de la cena, ya creo que te lo preguntó todo Marcelo. Leí esta mañana que Tevez quiere a Vegetti. ¿Qué haces? Me voy a Rosario y no sé lo que le hago a Tevez, pero Vegetti no se va. Vegetti se queda en Belgrano. No, tengo entendido que creo que por ahora es medio humo todo esto de Vegetti. Creo que Vegetti entendió lo que es Belgrano. Se puso todo al hombro, un tipo que la verdad que el hincha se tiene que sacar el sombrero. Si él decide irse, de mi parte es entendible, para ellos es un laburo. Lo mismo, a lo mejor, no sé si me lo iba a preguntar, pero me adelanto. Lo mismo pasa con Suárez. Suárez parece que vuelve, que no vuelve, están los rumores, qué sé yo. Mucha gente no lo quiere ni ver en Belgrano, pero ahí está. Los que amamos el fútbol, a esos jugadores los queremos tener. Esa es la pregunta que le quería hacer a Edgar, porque el otro día hablaba con un hincha de Belgrano y me decía, che, ¿qué te parece la posibilidad de Matías Suárez? La verdad que fíjate lo que es en River, un jugadorazo, pero es que como que el hincha se acuerda de aquella oportunidad donde Belgrano estaba mal y se fue a River. Pero ahora, pará, viene Suárez, hace 2 goles y se olvidó el hincha, ¿no? También. Escúchame, Manino, viene Suárez, Luciano, como decís. Luciano te hizo la pregunta. Ah, Luciano, perdón, Luciano. Viene Suárez, te mete 2 goles y le. ¿Qué tal? A ver, el jugador de fútbol es eso. El jugador de fútbol se tiene que ganar el cariño del hincha en la cancha. Después, la gente tiene que entender que es un trabajo para ellos. A ver, a cualquiera de ustedes le ofrecen irse a otro canal y le dan 10 mangos más y cualquiera capaz que lo piense y se va. ¿O no, Menú? Es así, Menú. Bueno. ¿Qué sé yo? Primero que no creo que me llamen así, del otro canal. Segundo que me quedo acá. Sí, No, bueno. Quizás sí, hay otra gente que por ahí piensa más en el dinero y bueno, es entendible. Yo, de mi parte, lo entiendo. Edgar, ¿te gustaría que Hacienda Instituto, que tiene posibilidades? Sí, la verdad que sí. Viene de muchas posibilidades que no pudo aprovechar. Esta es una oportunidad bastante buena. Es bueno para el fútbol de Córdoba. Siempre que el fútbol de Córdoba esté en primera, que se generen más clásicos. Ojalá Racing de Córdoba pueda ascender a la B Nacional y en unos años pueda estar en primera también y que se mantengan los que asciendan. Obviamente, que quiero que Belgrano se quede muchos años en primera, que no bajemos más, por favor, pero sí, que el fútbol de Córdoba esté arriba es increíble para nosotros los hinchas que podamos juntarnos en un clásico o ir a ver un clásico, si bien no hay público visitante, pero cada vez que hay un clásico se genera un clima hermoso para el que le toque ir a la cancha y es muy lindo, y que tengamos la posibilidad de tener 3 clásicos el año que viene. Es hermoso. La última previa a C50 Sport. ¿Quién es más grande, Talleres o Belgrano? Belgrano. Talleres. Gracias. La última palabra que tengo yo. Yo soy el cronista. Los más grandes, Talleres. No entremos en esa rivalidad, Edgar. No es rivalidad, es la realidad. Sí, no es la realidad. Si se van a la realidad tirar es que nosotros estamos hace sacalo, tiempo. Sacalo. Si se van a tirar unas manos, dejá la cámara prendida, que eso mide. Gracias, muchacho. No, jamás. No, hay muy buena relación. Abrazo grande. Es más, yo felicité a muchos, tengo amigos de Belgrano. No, sí. Te digo, de verdad, tengo mucha gente conocida, amigos, conocidos de Talleres que
por saber que uno es hincha de Belgrano, me han llegado felicitaciones, saludos. Cuando uno, qué sé yo, uno va a la cancha, ve el partido, no mete un gol, no. Pero la gente te saluda y he recibido en este tiempo, después de que se dio el campeonato, muchos saludos de hinchas de Talleres que nos saludaban y me han felicitado personalmente por el campeonato. Exactamente. Muchas gracias, tenemos 6 puntos el año que viene. Gracias, Edgar. Gracias, muchachos, ya volvemos al móvil.